Rorate celire super, et nubes pluant justum. Iras caris Domine, ne ultra me mineris iniquitas. Liturgia de las horas, vísperas, oración de la tarde, segunda semana de Pascua, segunda semana del Salterio, martes 13 de abril de 2021. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Himno. Nos reúne de nuevo el misterio del Señor, que resurge a la vida, con su luz ilumina a la iglesia, como el sol al nacer cada día. Resucita también nuestras almas, que tu muerte libró del castigo, y vencieron contigo al pecado en las aguas del santo bautismo. Transfigura los cuerpos mortales que contemplan tu rostro glorioso, bella imagen del Dios invisible que ha querido habitar con nosotros. Cuando venga, Señor, en tu gloria, que podamos salir a tu encuentro y a tu lado vivamos por siempre dando gracias al Padre en el reino. Amén. Salmo 48, primera parte. Vanidad de las riquezas. Antífona. Buscad los bienes de allá arriba, no los de la tierra. Aleluya. Oíd esto, todas las naciones. Escuchadlo, habitantes del orbe, plebeyos y nobles, ricos y pobres. Mi boca hablará sabiamente, y serán muy sensatas mis reflexiones. Prestaré oído al proverbio, y propondré mi problema al son de la cítara. ¿Por qué habré de temer los días aciagos, cuando me cerquen y acechen los malvados, que confían en su opulencia, y se jactan de sus inmensas riquezas, si nadie puede salvarse, ni dar a Dios un rescate? Es tan caro el rescate de la vida que nunca les bastará para vivir perpetuamente sin bajar a la fosa. Mirad, los sabios mueren, lo mismo que perecen los ignorantes y necios, y legan sus riquezas a extraños. El sepulcro es su morada perpetua y su casa de edad en edad, aunque hayan dado nombre a países. El hombre no perdura en la opulencia, sino que perecen como los animales. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Buscad los bienes de allá arriba, no los de la tierra. Aleluya. Salmo 48, segunda parte. El Señor me salva de las garras del abismo. Aleluya. Este es el camino de los confiados, el destino de los hombres satisfechos. Son un rebaño para el abismo, la muerte es su pastor. Y bajan derechos a la tumba, se desvanece su figura y el abismo es su casa. Pero a mí Dios me salva, me saca de las garras del abismo y me lleva consigo. No te preocupes si se enriquece un hombre y aumenta el fasto de su casa. Cuando muera, no se llevará nada, su fasto no bajará con él.
aunque en vida se felicitaba, ponderan lo bien que lo pasas. Irá a reunirse con sus antepasados que no verán nunca la luz. El hombre rico e inconsciente es como un animal que perece. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor me salva de las garras del abismo. Aleluya. Apocalipsis 4:11. Himno de los redimidos. Antífona. Tuyos son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria y el esplendor. Aleluya. Eres digno, Señor, Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque tú has creado el universo, porque por tu voluntad lo que no existía fue creado. Eres digno de tomar el libro y abrir sus sellos, porque fuiste degollado, y con tu sangre compraste para Dios hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación, y has hecho de ellos para nuestro Dios un reino de sacerdotes, y reinan sobre la tierra. Digno es el Cordero degollado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tuyos son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria y el esplendor. Aleluya. Lectura breve. Primera de Pedro 2, 4 al 5. Acercándoos al Señor, la piedra viva desechada por los hombres, pero escogida y preciosa ante Dios, también vosotros, como piedras vivas, entráis en la construcción del templo del Espíritu, formando un sacerdocio sagrado para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por Jesucristo. Responsorio breve. Los discípulos se llenaron de alegría. Aleluya, aleluya. Los discípulos se llenaron de alegría. Aleluya, aleluya. Al ver al Señor. Aleluya, aleluya. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Los discípulos se llenaron de alegría. Aleluya, aleluya. Cántico evangélico. Antífona. ¿No ardía nuestro corazón mientras Jesús nos hablaba por el camino? Aleluya. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles, de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿No ardía nuestro corazón mientras Jesús nos hablaba por el camino? Aleluya. Preces, invoquemos a Cristo que con su resurrección ha reanimado la esperanza de su pueblo y digámosle: Señor Jesús,
tú que siempre vives para interceder por nosotros, escúchanos. Señor Jesús, de cuyo costado traspasado salió sangre y agua, haz de la Iglesia tu esposa inmaculada. Señor Jesús, tú que siempre vives para interceder por nosotros, escúchanos. Pastor supremo de la Iglesia, que después de tu resurrección encomendaste a Pedro, que te profesó su amor, el cuidado de tus ovejas, concede a nuestro Papa Francisco un amor ardiente y celo apostólico. Señor Jesús, tú que siempre vives para interceder por nosotros, escúchanos. Tú que concediste a los discípulos que pescaban en el mar una pesca abundante, envía operarios que continúen su trabajo apostólico. Señor Jesús, tú que siempre vives para interceder por nosotros, escúchanos. Tú que preparaste a la orilla del mar pan y pescado para los discípulos, no permitas que nuestros hermanos mueran de hambre por culpa nuestra. Señor Jesús, tú que siempre vives para interceder por nosotros, escúchanos. Señor Jesús, nuevo Adán, que nos das la vida, transforma a nuestros hermanos difuntos a imagen tuya, para que compartan contigo la alegría de tu reino. Señor Jesús, tú que siempre vives para interceder por nosotros, escúchanos. Unidos fraternalmente como hermanos de una misma familia, invoquemos al Padre común de todos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oremos. Te pedimos, Señor, que nos hagas capaces de anunciar la victoria de Cristo resucitado, y pues en ella nos has dado la prenda de los dones futuros, haz que un día los poseamos en plenitud. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Que tengan todos una buena tarde en la presencia del Señor. Domine Deus Rex.